entre las hojas nos escondíamos ahí y con una cuerda de pescar tirábamos el nylon y lo traíamos escondido aquí por abajo, y aquí en la acera por este lado poníamos una billetera amarrada con la cuerda de nylon. Entonces la gente que venía de allá, la parada de autobuses, venía por aquí y cuando llegaban a este sitio veían la billetera y se agachaban a agarrarla. Entonces donde la iban a agarrar nosotros se la jalábamos. Viera la gente toda brava, enojadísima porque los habíamos vacilado. Le poníamos un pedacito de billete salido para que vieran que tenía plata y siempre los vacilábamos. No, si éramos bandidos, éramos tremendos aquí. Bueno, esta es la segunda parte de mi barrio. Vean el parque, qué lindo lo han arreglado con las aceritas especiales para discapacitados, con el play, todo. Y ahí les dejo la historia de la billetera. Hormigas. ¿Qué se hicieron? Se me perdieron. Los va a picar las hormigas aquí. Bueno, vean este arbolito de acá. Son unos arbolitos de aguacate. Lo sembró mi mamá y mi papá. Y su hermano. Y mi hermano. ¿Quién lo sembró? ¿Cuál de todos? José. José lo trasplantó. Vean los aguacates. De aquí he comido yo aguacates. Están riquísimos. Vean qué buena cosecha. Ahora como aguacate. Mi madrecita. Enseñándome el barrio. Es que lo acaban de remodelar. Siempre había estado todo eso, solo que lo arreglaron, lo limpiaron, cortaron zacate, lo limpiaron, pintaron, pusieron las sillitas. Wow, lo están dejando chivísima. Las mesitas bien cuidaditas, bien lindas. Aquí está el corazón de Jesús. En este corazón de Jesús también hay otra historia. Aquí abajo, aquí donde está este corazón de Jesús, nosotros veníamos a meternos. Si se fijan así con mucho cuidado, esa varilla que está ahí como al puro centro es lisa y el resto es de como con unas ranuras. Esa varillita lisa no existía, no estaba. Entonces por esa endija, ese cuadrito nos metíamos y la gente le tiraba plata ahí para que compraran flores y para la limpieza y así. La señora que lo limpiaba también, doña Carmen, que ahora vive en, ¿cómo se llama?, en Sarchí. Doña Carmen venía y limpiaba y todo, entonces recogía moneditas y se las ponía ahí en la mano al Cristo. Nosotros nos metíamos sobre ese cuadro y nos escondíamos ahí atrás. Bueno, este es mi barrio. Ya les enseñé mi barrio y allá, que ya la vieron ahora, pero no les dije, es la casa de mis padrecitos, esa de la esquina. Ahí me crié yo, ahí nací. Chao, pura vía. Espero que les gusten los videos. Suscríbase a Mau Matei. Subo historias todos los días en cualquier momento. Para que no te las pierdas, suscríbete. Gracias, pura vía. Heh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